Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Este sería la formación oficial que mandaría León ante Puebla por la jornada 12 del torneo clausura Liga MX 2024, con Rodolfo Cota en el arco, Iván Moreno, Jaime Barreiro, Paul Bellón y Osvaldo Rodríguez serán los cuatro de fondo. En el mediocampo arrancaría Edgar Guerra, Adoni Frías, Gonzalo Napoli y Alan Medina. Y en el ataque estaría Elías Hernández y Federico Viñas. Por su lado, el equipo del técnico Andrés Carevi comenzaría con Jesús Rodríguez en el arco, Gustavo Ferrareis, Brian Angulo, Sebastián Olmedo y Efraín Orona conformarían la línea defensiva. En el medio campo estaría Kevin Velasco, Pablo González, Daniel Álvarez y Diego De Buen. Y en el ataque tendríamos a Lucas Carvalini y Gabriel Carabajal. Este partido se desarrollará en el Estadio León este 16 de marzo a partir de las 7 de la noche hora de México. Cabe resaltar que en la tabla de posiciones León se encuentra en la posición número 11 con 14 puntos, mientras que Puebla se encuentra en el puesto número 17 con 5 unidades. Toni Kroos fue convocado por la selección alemana. Si bien el jugador del Real Madrid había dado por terminada su etapa en la Mannschaft hace casi 3 años, ahora decidió volver y ha sido convocado por el técnico Julian Nagelsmann de cara a los partidos amistosos ante Francia y Países Bajos por la fecha FIFA de este mes. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.